Tengo una triste noticia. Me he quedado sin bici de montaña, así que Pibon Draken y yo nos hemos tenido que despedir y ha tenido que pasar a revisión médica, a comprobar que todo vaya bien y a que la disfrute otra persona. Así que hoy me tocaban 2 horitas de mountain bike y aquí estoy con mi flaquita, que bueno, es una bici muy normalita, ya la tengo creo que unos 8 años, bueno, creo que desde que llevo montando en bici 7 años, 8 ir a hacer, y aunque no es nada del otro mundo, la verdad es que el papel me hace mi flaquita. Una MMR, aunque lleva 4 de carbono, montada en 105, y me saca de paseo. Así que no sé cuál será mi próxima mountain bike, pero espero tenerla pronto y poder enseñárosla. Y bueno, yo también tengo intriga, que no sé exactamente cuál va a ser mi compañera de fatigas para el año que viene. Hombre, para superar lo de este año va a estar difícil, la verdad. Pero bueno, seguro que nos llevaremos bien. Y si no, pues haremos lo posible. Bueno, ahora es volver a coger fuerza y para arrancar el año que viene, que voy a cambiar totalmente de lo que he estado haciendo. Este año he corrido muchas maratones y ultramaratones, o sea, larga distancia, y el año que viene, hasta abril, voy a estar corriendo exclusivamente rally. Además, tengo un objetivo súper chulo que yo creo que lo puedo contar ya. Creo que está ya todo más o menos enlazado y tenemos la casa reservada y todo. Así que en abril nos vamos a Argentina. Uy, qué sunset más chulo. A ver si os lo puedo enseñar. Guapo, ¿eh? Estoy en el paseo de Santa Pola. Lo que iba diciendo, en abril me iré a Argentina, bueno, nos vamos a Argentina unos cuantos del equipo y correré el campeonato del mundo máster de rally, así que hasta abril voy a estar corriendo exclusivamente rally. Mi entrenador me va a cambiar, todos los entrenos van a estar enfocados hasta esa fecha al rally, o sea que totalmente distinto a todo lo que he estado haciendo este año. El fondo lo tengo, aunque bueno, ahora lo perderé un poco. Llevo ya casi 2 semanas o por ahí parada. Pero bueno, me apetece mucho y exprimirme y a ver hasta dónde puedo llegar en el rally. Y espero hacer un buen papel y bueno, al final pues oye, disfrutarlo y hombre, si sale bien, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, está claro que es un objetivo muy alto, difícil, pero bueno, me lo voy a currar, voy a darlo todo, voy a hacerle caso a mi entrenador, me voy a poner a tope. En enero ya empezaré a correr las primeras carreras de rally, que os las iré enseñando, grabaré los circuitos donde iré a correr y os dejaré vídeos para que veáis los circuitos que hay por ahí y eso, y espero ponerme a tope. Y eso sí, después de que se me cansa el brazo, tío, me cago en todo,
después de abril, de Argentina, ya volveré al maratón. He salido a rodar 2 horas que tenía y me he venido a una de mis rutas favoritas, por la carretera debajo del faro, que está el mar allí. Y la verdad es que es una carretera súper bonita. Y aprovechando que, bueno, que acabo de llegar de entrenar, de salir, pues no me quita el casco ni las gafas, ahora me las quitaré, que tengo una rutina de core de 20 minutos. Y bueno, ya aprovechando, pues os quería contar un poco cómo va a ser mi pretemporada y, digamos, mi temporada del año que viene. Los que me conocéis como los que no me conocéis, yo digamos que corro este año he corrido mucha maratón y pruebas de larga distancia y por etapas, y aunque se me da bastante bien, de decir que creo que es donde más a gusto me encuentro y donde mejores resultados he tenido en la larga distancia. Además he hecho varias locuras en la bici, bueno, locuras que algún día los contaré, si eso, en otro vídeo. Bueno, me he cruzado España unas 3 veces en bicicleta, yo sola. Pero bueno, eso ya os lo contaré en otro vídeo. Entonces, bueno, el año que viene tengo un objetivo súper chulo. Es mountain bike, es totalmente diferente a lo que he estado haciendo. Las maratones y ultramaratones, al final el tipo de entrenamiento y todo es distinto. Y entonces, a partir de ahora que, digamos, ya empezó la pretemporada, vamos a enfocarlo todo al rally y a exprimirme. Y, digamos, mi entrenador me ha dicho que me tengo que poner en modo rally y entrenar todo enfocado para ahí, para ese objetivo, que es en abril. Bueno, después de abril ya, digamos, que vuelvo a lo mío, a mis cosas. Que bueno, después de abril también tengo otro objetivo muy chulo, que volveré a las maratones, que si no pasa nada, estaré en junio en el Campeonato de Europa de maratón, que es en Múnich, y también me hace un montón de ilusión. Entonces, a partir de ahora, mañana voy a ver a mi entrenador para enfocar un poco la pretemporada para el año que viene. Me ha dicho que me va a medir también la grasa con las pincitas esas que pellizcan la grasa, que no me hace ni puta gracia, he de decirlo. Pero bueno, mejor que ahora, antes que pase más tiempo, que ya llevo 2 semanas un poco así en plan light. Bueno, me tuve una semana de descanso. Y bueno, ahora empezar al gimnasio, entonces también me va a medir la fuerza, me va a hacer varias pruebas para enfocarlo todo y, digamos, poner toda la carne sobre el asador para prepararme a conciencia. Entonces, me hace mucha ilusión vivir esa experiencia y así que quiero ir con todo. Y como nunca, digamos, me he preparado una disciplina a conciencia, porque a lo largo de estos años que he estado corriendo carreras, pues siempre he estado ahí un poco a todo, a lo que me sale, ¿no? Siempre me apuntan bombardeo y, digamos, que no me he centrado nunca en una disciplina, ¿no? Siempre he estado al rally, al maratón, al ultramaratón, o si me decían vente aquí, pues yo me iba allí, ¿sabes? Me apuntaba a todo. Entonces, pues quiero intentar centrarme solo en el rally hasta abril, porque bueno, es un objetivo que yo creo que se lo merece, y a ver hasta dónde puedo llegar. Así que voy a hacer un cambio total de la forma de entrenar que estaba haciendo hasta ahora, porque el rally es mucho más explosivo, mucha más fuerza, mucho más full gas, como diría mi amigo Simón. Así que van a haber muchos cambios. Yo le iré compartiendo cuando empiece con todo y espero, pues, disfrutarlo al máximo, y oye, si sale un buen resultado, pues mucho mejor. Así que bueno, ya os iré contando, y cuando tenga la que va a ser mi compañera de fatigas para la temporada que viene, pues la presentaré, que yo también me muero de ganas de conocerla, que la verdad es que no sé, estoy un poco
Intrigada, aquí a la espera, a ver. Voy a quitarme ya el casco, las gafas y la chaqueta. Voy a hacer la rutina de core. Hoy el día, dos horitas de bici, rutina de core. Me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo. Chao.